El tema de la baja de los sueldos en el Poder Judicial solo es un pretexto que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para desprestigiarlo y desaparecerlo. Percibimos que está en juego, sin duda alguna, el equilibrio que debe existir en la división de poderes, afirma el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Zamora Jiménez. Es importante, porque siempre en un desequilibrio habrá un poder que va a avasallar a los otros dos poderes y vamos a tener una realidad confusa. Vamos a andar en una espiral en donde nuestra democracia se pone en riesgo, en donde el Estado de Derecho se pone en entredicho todos los días. Y vamos a tener una amenaza permanente de un poder único, absoluto y autoritario por encima de la ley. Es muy preocupante que cuando el presidente de la República se ha dedicado a desprestigiar a órganos autónomos como el INAI o al Banco de México, estamos presenciando una pretensión de avasallamiento a todo aquello que contradiga su pensamiento. Es muy peligroso cuando dice que puede desaparecer al Poder Judicial, sí, porque a los poderes de la Unión se les deben respetar sus decisiones. Y cuando haya una decisión que vaya en contra de la Constitución, y hasta ahora, el Poder Judicial en todas las materias no ha dictado ninguna en contra de la Carta Fundamental, ¿cuál es el papel de la oposición ante este panorama? Sin duda alguna, las oposiciones debemos estar muy comunicadas a través de las dirigencias y sus legisladores para responder. Tenemos el 33% en el Senado de la República, de legisladores de oposición, para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las veces que sea necesario. Cuando haya un avasallamiento de las mayorías legislativas de Morena, que representa el 20% de los mexicanos, ellos deben entender que nadie le dio el poder absoluto de determinación ni de avasallar, finalizó.